Esta vez intentemos a ver si nos, si comenzando ahí no se cierra la puerta. No puede ser, tío. Teníamos la misión hecha ya. Sí, ¿eh? Ah, qué joder. Pues intentémosla otra vez, esta vez haciéndola de verdad bien. Sí, a ver si está... ¿Cuántos intentos, si no, ya tonto? La intentamos con gente random. Sí. Que se pueda hacer la misión. ¿Cuántos intentos, intentos porque sí, macho? Sí, pero... llevamos 800. Entonces... Oye, voy a subir uno, macho. Si subimos todos, va a venir la gente así. ¡Ah! Tira la mierda. Nada, yo subo todos. Joder. ¿Quién se sube todo? Poh, qué maldad. Así, deja de hacer spam de vídeos. Donde morir fácilmente. Pues morir es bueno, es parte de la vida. No me podía subir otro más, aparte del bueno. Nah. Espérate, si hay bueno, porque puede que no haya sí, bueno, hay bueno. Porque vamos a fracasar otra vez. Bueno, vamos a ver, cámaras. Ah, no, yo tengo uno bueno haciéndolo con gente una random. Ahí. ¿Pero lo has grabado y lo has subido? Un... Sí, lo has subido, ¿no? Ah, que tú. Lo he grabado, digo. A ver, aquí hay uno. Porque tenemos un asalto de nivel 100 y pico. 2, 3, 4. Aquí dentro no hay nada, ¿no? Aquí hay 4, no es 5, de hecho. Espérate, vamos a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ahí hay una, friki? 2, 3, 4. Aquí, sí, aquí, aquí, aquí hay 4 en esta zona y aquí a la vuelta hay otro. O sea que tengo yo aquí todos. Si quieres, ah, hostia, hazte tú. 1, 2, 3, 4. Hazte el de dentro, friki. Haz el de dentro y empieza a tirar a la gente al suelo inmediatamente. Es que no he visto. A la vuelta de la esquina. Tengo yo todas aquí, básicamente. Vale, desde vale. Si desde de aquí puedo hacer 1, 2, 3, 4 y salgo y me giro y hago ese. O sea que empieza a decirle a la gente que se tira al suelo, vale. En cuanto a eso. Vale, pues venga, 1, 2, 3. Vale, está hecho. Al puto no, suelo. De al puto suelo. Me voy a guardar las bridas, eso sí. Sí, yo también. Y ahora el PC, así, ¡buah! Hazlo del ordenador, corre. Maldita F que está demasiado cerca de AG. No, no, no quiero poner... No quiero hacer rehenes aquí. Vale, no hay nadie que esté más o menos por fuera. Dale al... Yo me encargo de los putos rehenes. Como se mueva alguno, entre ceja y ceja. Aunque seguramente eso de la alarma. Por algún motivo. Posiblemente. No hay cámaras que nos graben. Ni, y nadie que le pueda dar al botón. Seguro que si mato a alguno, se da la alarma. ¿Qué te juegas? Pues posible. Pero mejor lo que ya hemos probado muchas veces. Hay que hacerlo bien esta vez. Me ya, cago ya. Intento hacerlo bien, pero... Los gritos, macho. ¿Tú qué? ¿A dónde ibas tú? ¿A dónde ibas? Seguir spameando el botón. Stay down, stay down, stay low, stay down. Aquí mientras no sale otra cosa podemos hacerlo los dos, o sea que... Sí. No, no estabas pensando que en el ordenador tenías que quedarte un rato. No, no, no. Se queda un rato haciendo la tarea, pero... Vamos, tú no lo necesitas estar ahí. No sabía. Vamos, ver, que no quiero poner de brinda. Spamea más el botón, spamea, spam, spam. También lo tengo justo ahí en el meñique, justo para no cambiar y darle a la G como antes. Teléfono. No quiero atar las manos, quiero decir stay down, vale. Vale, vale. Yo voy a campear también el fichero este, los dos que hay aquí. Hemos podido, macho, averiguar también si era ese, el de ritmo normal. Vamos. Vale, ahora hay que encontrar el file. Teléfono. Otra vez teléfono. Yo que le he dado. Vale, ahora sí que podemos mirar los ficheros. Estoy cotillando ficheros. A ver, aquí habían tres, ¿no? Aquí ya no hay tres. O sea, cotilla tú, por lo que veo. No, aquí había dos, he cotillado yo, no sé. ¿Cuáles quedan entonces? Los cambiaron aleatoriamente también.
No está tan bien. Ya está. Vale. The fuck guns. Pues nada. Yo creo que con esta ya no se mueven los de aquí dentro. ¿Sabes ¿no? que había un tío de pie aquí en la puta sala de ascensor? Tranquilamente, el hijo puta. ¿Qué cabrón? Podía haber dado la alarma en cualquier momento. Voy a contesta el teléfono si eso. Yo estoy poniendo las otras de fondo. Stay down, venga. A ver. ¿Qué cojones? ¿Qué hace aquí un doctor? A tomar por culo. Al lado de un botón encima. ¿Cuándo te llevas, tío, aquí pudiéndole haber dado al botón? Le voy a atarlo. ¿Tú qué haces, imbécil? Dale. Joder, me he ido un momento a... Ha llegado uno, ojo puta, corriendo como un cabrón. Ata ese, que es peligroso. Me guardo una brida para la siguiente zona. Yo llevo las dos. Pero es que, había un doctor ahí, digo, ese tío es un doctor. Lo miro y está al lado de un botón así, ah, no sé qué hacer, me puede el miedo. Y no hemos pasado por ese pasillo una puta vez. Este hijo puta venía corriendo, cabrón. Es que está mal. El obrero este. O si no, este que hay aquí. Aquí hay un tío que tú. Tranquilito, ¿eh? Y eso que están puestas las estas, las torretas. Para asustar a la gente, coño. Eso de que las torretas asustan a la gente te lo inventas un poco, yo creo, ¿eh? ¿Me supone que deben ser para eso o no? ¿O qué? O para engañar a la policía, aunque yo creo que no engaña a nadie. Pero la gente debería decir, coño, hay una torreta apuntando, no moverme. A ver, yo espero, friki, vigila a los rehenes, yo disparo al guardia. Bueno, vale. Hostia, estaba ya casi el guardia. Hola. Oh, rehenes. A disfrazarnos. Vamos. Coño. Friki, no vayas para allá. Casi la lías, macho. Equivocada. Vamos. Rápido. Ahora supuestamente. Espérate un momento, ¿no somos gemelos de personajes? Puede ser. Tú eres el mismo. ¿Por qué tienes la misma? Ah, eres un tío distinto ahora, yo creo, Friki. Tienes una máscara distinta. Tengo puesta al azar, ¿eh? Ya, no, pero no tienes... Tienes otra máscara, no tienes la del este. No tengo la... ahora mismo no tengo una de tío. No, pero Friki, pero si te fijas en tu símbolo... Sí, sí, sí. Antes tenías la del Hunter, ahora tienes la del Smoker. Sí, claro que lo tengo puesto a... ¿Al azar? Al azar. Pensaba que tenías siempre el mismo tío. A ver, bueno, calla, vamos a ver. This man was bit by a monkey at the Fairfield Zoo. We found traces of Fugu neurotoxin in his blood. We've been giving him Famperdine and his condition is steadily improving. His heart rate is stable. Vale, no dicen nada más, tonta. Espérate, Friki, estamos seguros. Nos ha dicho el tío que era lo que le tenía en particular nuestro. Porque no me fijo que me ha dicho nada. This man came running into the hospital reception during lunch. And collapsed on the floor. We found traces of tetraodontidae neurotoxin in his blood. He's in full SIRS. He has malignant hypertension. Ah, no nos está diciendo nada de su ritmo. Tiene hipertensión, pero no está diciendo nada de su ritmo cardíaco. Ahora la cosa es distinta. Y no nos hemos fijado qué hay que buscar para saber cuál es. Este también está. Las dos están diciendo lo mismo. No ha dicho exactamente lo mismo. No ha dicho exactamente. Parecido, pero no lo mismo. Vale, pero no sabemos qué cojones es lo que hay que buscar para saber cuál es el que tenemos que... Por si esas dos están iguales. No, Friki, no están iguales. No ha dicho lo mismo. Ha dicho que lo ha mordido un mono en el zoo, pero no ha dicho que tenían lo mismo, ni ha dicho lo mismo. Espérate, las presiones, espérate. ¿Qué dices? Calla. 104. 104. Dice que se curará. Ya, eso es raro. Eso no creo que sea ese. Pasa a la siguiente. ¿Esto qué dice? 117. Sí. He's progressing into delirium.
Coño, yo totalmente algo diferente. Fiebre, esta es chunga. Están diciéndonos ahora mismo la presión y más cosas. Por ahora yo creo que puede ser el rojo, pero no, no nos ha dicho que era el 95. Por lo visto, estos dos los dice que los van a sacar dentro de poco, pero que este está chunguera si está empezando a delirar. Yo diría que es este. Yo me guío por eso, pero normalmente el tío nos dice: nuestro paciente es este, tenemos que buscar el que tiene estos síntomas. Y no hemos escuchado una puta mierda, entonces no nos vamos. No, no, joder, me cago en la puta. Los subtítulos podían funcionar, coño, macho. Subtítulos, joder. Espérate, ¿es el rojo? Espera, espera, sí. Un momento. Está aquí, entonces, a ver rojo, si aquí nos damos la alarma. No sé yo. Porque mira los dos. Sí, ¿y cómo les vas a decir que vengan? Dándole a la F, así que no les des a nada. No, es verdad. No puedo cortar. Bueno, voy a intentar cortar el rojo, venga. No va a funcionar. Hold F, voy a decirlo a la gente. De cable, pero ahora no sé por qué. Sí, ahora sí que se ha cortado. Justo a tiempo, además. Mira, vale. El rojo lo tengo. ¿Es este tío? ¡No! Sí, sí, lo es, sí lo es. Hay que coger varias muestras. Y ponerlas en los estos, ¿eh? Vamos. Las máquinas. ¿Dónde están las máquinas? Y tú, que estás más buena, te ataré. Aquí. Haz rehenes. Yo, vale, estoy poniendo la esta. Tú, aquí hay otro que hace rehenes. Ah, no, si este es un tío muerto. Esto me dice que le dé a la F para el test de sangre, pero esto pasa de mí. Ah, joder. No, no lo has colocado. ¿Me ponerá la F? Mantén la pulsada, no. Ah, no, a lo mejor es que hay una. Ha sido el mismo que yo. Y hay una puesta ya. Esto está mutando raro. Claro, requiere blood. No, no tengo la sangre, ¿verdad? Que no la he vuelto a coger. Oye, espérate, aquí hay algo que coger. Es que no he hecho reino. Aquí dentro no veo a nadie. Voy a esta de aquí. Ah, joder, ya la has puesto en esta mierda. Sí, lo he puesto ya. Es que me he dado cuenta ahora que era ahí. A ver, ¿dónde hay más? ¿Sabes dónde hay? A tomar por culo lo más lejos posible de aquí. ¡Buf! Aquí no hay. Tú, por cierto, tú eres un ren. Que haces bastante bien. Pero a renes en zonas donde... Sí, aquí, aunque sí, aquí abren el boquete, pero bueno. Sí, abren el boquete, pero bueno. Están más cerca. Mira, esta se ha parado ya. Tengo la otra prueba, así que meto esta. Tú ves haciéndolo, vale. Yo me encargo de matar polis. Le hemos metido ya tres pruebas. Te debería bastar, ¿no? ¿O qué? No sé cuánto debería bastar. Tú haz lo que te vayan diciendo. Ya, sí, pero ahora tendría que colocarla en la siguiente, que... Es como si... Mierda, no hay boquete abierto, joder. Quería pasar por ahí. Tú vas a ser que no. Mejor que no haya boquete abierto ahora mismo, que nos quitan los rehenes. Sí. No, pues ahora a matar a esto porque si no, no puedo. Joder, correr. Dallas, deja de cruzarte. Menudo cholazo le he hecho toda la cabeza. Un escopetazo. Vale, creo que está parado. Vale, ya tengo uno gordo. Vale, vamos. Hay que llamar al ascensor, por lo visto. Sí. Vamos. Hay que huir por el ascensor. Dale, ¿le has dado? Sí. Voy a ver. Mierda, uno está caído. Cura Dallas, no, le está curando Wolf. No, espera, ahora no será dos. Ahora es Chains, porque tú antes eras Chains. Entonces eres Wolf, eres un perdedor. Wolf en todas las partidas no ha hecho una mierda y lo sabes, cabrón. Oye, pero aquí hay que poner algo, nene. Esto sigue iluminado. Sí, si quieres ponerlo tú. No tengo la muestra, no la tengo. A lo mejor tengo que cogerla. Sí. Requiere una muestra de sangre, no tengo. Ya, yo tengo una, pero vamos, que ya tengo la OK. Por si acaso. Tú dame más sangre, que te sobra. Dios, está mutando totalmente en zombie. Dios, qué asco. Así a lo mejor tengo dos veces la OK, pero bueno. Yo también quiero ser popular. Si no hubiese salido eso. Te lo aseguro. Joder, la has puesto tú ya, cabrón. Claro. Voy a poner yo la mía también ahora. De hecho, voy a coger esta de aquí. ¡Hala! Pon esta de aquí si quieres. Tengo dos veces la buena. ¿Cuándo tarda el ascensor? ¿Tú la has llamado? Sí. No sé, el ascensor. Está en el piso 23. 22. Y estamos en el cuarto. Planta, sí, estamos en el cuarto nosotros, supuestamente. Sí, pues. ¡Burr! Oh, oh. Oh, mierda. Esto no es bueno. No sabía. La luz está ahí a 50. Voy. Arpoli. Ah, mierda, la luz no está aquí, ¿no? Que me he confundido. No veo una mierda.
Estoy... ¡No veo una mierda! Estoy yendo. Se está yendo la que no está. Dale otra vez al... tienes que darle otra vez al... Ascensor, sí. Claro, qué cabrones. Oye. La tengo. Ha venido aquí una rueda de construcción. Que te tires al suelo, que te tires al suelo, macho. Pues, pongo la vida, si quieres, aquí al lado del ascensor. En el armario. La voy a dejar aquí, la vida. Apagan la luz. Han aprovechado todos los rehenes para salir corriendo en cuanto la luz la hemos... Claro, nada. No, rehenes hay tres. Ya, no, pero qué decir los otros, los que no estaban atados, de verdad. Los que no estaban atados han movido como furbia. Oh, no, es un Splinter Cell. Lógicamente. Creo que lo he también matado sin querer, pero vamos. Eso es otro Splinter Cell. Uf, creo que he matado a un civil. No. A ti te han liberado, hija puta, yo te até. Qué cabrón, han liberado a la tía de Rosa. Queda uno. O sea, solo queda uno. No sé quién. Uf, pues vete a saber, estarán aquí en la zona. Será uno de la primera sala o algo así con dos cojones. A ver, estoy metiendo otra muestra de sangre aquí a la cosa esta. Sí, ya, tienes ya una, ok, pues. Y yo no tengo ya una oportunidad hace mucho tiempo. La acabo de meter, esto está dando vuelticicas. No es para hacer mollas, pero bueno. Pero hay varios sitios en los que hacerlo, tío. Debe ser imparable. Ah, ya, para hacerlo en el sitio que quieras. Ha explotado. Ha explotado la muestra de sangre. Ah, vale. Por eso mismo. Porque te puedes, explotar. Vamos a hacerlo otra vez. Yo tengo la OK, o sea... Yo no, quiero también que ser popular. Ah, pues inténtalo si quieres, pero vamos, lo mejor sería proteger esto. Porque no viene mucha ahora gente. Ahora mismo no está viniendo, ahora mismo es el momento para aprovechar y hacer el tonto. No, esto está así, haciéndolo bien hecho es mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? Calla, hombre, que soy dos inútiles solos. Coño, soy dos inútiles y un escudo. Vamos, mira cómo da vueltas. Oye, el ascensor me está cayendo aquí la de pulso de gente. No tengo munición, además. ¿Otra vez? ¡No! ¿Sabes dónde está la luz? No. Es que estoy viendo mi muestra dar vueltas. Ves por ella, anda. ¡Ah! Coño, te mira, mi muestra ya está. Yo tengo una muestra, ok. Se ha encendido la luz otra ahora vez. Soy popular. ¿La has dado? No, que va, si no puedo salir de aquí. Si está aquí, si es que está aquí. La tengo yo aquí al lado. Por eso te digo. Macho, pero ves, lo marcan como objetivo. Voy. Voy a entrar para allá. Ya he dado ascensor. Aquí hay una fiesta, vamos. O sea, nada. Ha llegado, no pasa nada, no pasa nada. No deja la vida. Creo, todavía. Porque tenía toda, pero claro. Si sube una aquí la del pulpo. Hay un Sunfisher. Cuidado, hay un Sunfisher. No me matéis, te estoy reviviendo, friki. Pero a los otros dos los han jodido. Bueno, a Chains, ¿no? Hostia, ¿has visto? Han abierto dos agujeros. Es que coño, estará ya eso. ¿Está el ascensor? Está el ascensor, o sea que está en el cuarto. Está ya. Vámonos por aquí, sí que hay que poner los viales aquí. ¿Cuántos hay? Había que poner dos. Menos mal que lo que he hecho ha sido para perder el tiempo, friki, ¿eh? ¿Había que poner dos? Sí, lo acabo de decir. Au, pon el tuyo, au. Sí, yo ya tengo el mío. Yo he puesto el mío, friki. El que lo he puesto soy yo. No, yo ni uno válido. El mío estaba ok, o sea. Pero lo has puesto. Sí. Porque yo lo he puesto, porque ya no lo tengo. Yo tampoco lo tengo. Necesitas un vial. Seguro que no te pone... Tío, yo lo he puesto. Yo no lo tengo, ok. O sea, y lo tenía desde el principio. O sea. A lo mejor le dan tres. No, pone dos. Y yo he puesto el mío. Me quedan morir. Joder, cuánta gente, tío. No tengo municiones, ¿sabes? O sea. Dispara lo que puedas, yo qué sé. A ver, mantén pulsado para... Coño, como quien la está resucitando, ¿no? Yo lo estaba resucitando. Hay munición aquí. La he puesto, sí. Madre mía, estoy más muerto que vivo. Por favor, déjame. No me matéis. Joderos. ¿Cuánta gente hay aquí, nene? ¡Buah! ¡Rus! Dame sangre. ¿Has conseguido la sangre? Vale, que se la he conseguido. Creo que ha sido yo cuando me han matado. Se me va la sangre, pero eso por qué. Así, has matado, has muerto, o sea, has perdido sangre misteriosamente. ¿Estás ahí bien? Voy para allá desde el otro lado ahora. Está al suelo. Aquí hay poco gente ahora. Ya lo sé, yo he salido corriendo, alguno me habrá perseguido, pero la verdad es que no muchos. Vale, pero es. ¿Tienes ya qué sangre? Folla. No lo sé, vamos a ver si ha salido bien. Coge. Ha explotado. Dale aquí. Vete al otro. No estoy poniendo nada en esta. Voy a coger otra muestra. Vamos. Creo que ha sido amarillo, seguramente.
Está tomando por culo. R está dando vueltas, dando vueltas. Mira, ¿tú tienes una ya? Ah, no, ¿tienes una OK o...? Sí, puesta ya en el sitio. Ah, bueno, tienes una puesta en la esta. Mira, intercambio un rehén. Vale, no veo por qué no. Míralo, ¿ha sobrevivido, sabes cuál? El doctor de mierda que dejé a tomar por culo donde jamás veníamos. Perfecto. Sabía que era la clave. Vale, vale, la tengo, la tengo. Tengo la prueba OK. A ver, ¿qué me está disparando? ¿Qué falta de respeto es esta, macho? Joder, era un rehén. Esta vale, este de aquí ha explotado. ¿Lo has puesto ya? Voy al ascensor. Sí. Ven al ascensor rápido. James, que vengas. ¡Hostia, hay un bulldozer! ¡Ah! Hay muchas cosas. Hasta luego, rápido, James. Rápido, a ver si nos bajamos. Nos tenemos que dar botones. Bulldozer, bulldozer. No jodas, que tenemos que conseguir que James también está aquí. ¡Dios! ¡Hostia! El bulldozer. Mira, otro aquí. Y otra vida. Nuestro cargo, voy a intentar coger la vida, porque si no... Casi te mato. Estamos todos... Venir, menos mal. Estamos madre mía. Mal. Ah, madre tenemos mía. La palanca también para abrir abajo. Todas las, vale. La culpa es tuya. Hay que darle a esto. Joder. Vamos a recargar las cosas. Venga, ah, hombre. Oh. Pero ahora tenemos que hacer un taladro en el suelo. Pero esta misión dura un huevo. Esta misión está chunga, Voy a coger munición. Voy a coger munición. Ya tengo munición, pues me la voy a coger porque vamos a seguir aquí, o sea que. Sí, por eso me he imaginado. Y la vida. ¿Tienen aviones? ¿Vienen, macho? Tienen de todo. Bueno, bueno, pero ahora no queda mucho para huir. Ah, es que hacernos el taladro aquí, en el piso 800. No veo. Ah. ¿En qué piso vamos? Ya no sabemos ni qué piso. Están tirándole misiles al edificio. Estamos robando el virus de los zombies. Brrr, la vamos a liar parda. ¿Qué mierda es eso? Con que la seguridad en un hospital es low, cabrones. Venga, venga, que hay que perforar esto. ¡Hala! ¡Ah, madre de Dios! Ah, ya está. Eso ya está abierto, baje como salió. No, 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 esto. Ah, ah. Esta es la perforación. ¿Esta es una palanca? Sí. ¿Y dónde mierdas hay una palanca? Ya está. Ya tengo la palanca, ya. Ah, ¿tú lo tenías? ¿Desde cuándo? No sé, desde que hemos abierto el ascensor. ¿Eh? ¿Por qué no puedo hacer control porque y bajar? Deberías agacharte. Au. Vale, vale. Hay que también usar la palanca aquí. Tú eres el que la tienes, a mí no me mires. Sí, sí. 36 segundos para escapar, vámonos. Vamos que nos vamos a ir aquí ya, o sea. Vamos. ¡Guau! ¡Zombies! ¡Guau, va! Mierda, hay que agacharse, no lo comprendo. Ya ha llegado. ¡Yu! ¡Menos mal! Y ahora sí, por fin. ¡Fuaf! Nah, eso es más chunga, tío. Civiles muertos, uno, menos 35.000. Solo he matado uno, pocos me parecen. Un millón zaco. Aunque en la misión decían, hay 20 millones de recompensa. Esos 20 millones no los veo. Yo solo veo uno. Es verdad. Objetivos cumplidos 100%. Yo creo que eso es la primera y última vez que vamos a ver que hemos cumplido todos los objetivos. Sí, siempre la cagamos de alguna forma. Bueno, pues nada. Bueno. La misión por fin nos ha costado, ¿no crees que no? Sí. Vamos a terminar la misión esta. Luego quizá hagamos alguna de las misiones normales que nos dejamos sin hacer. Ya las tengo ya hechas todas. Tú las tienes ya todas, yo no. Tú tienes nivel 73, yo tengo nivel 18 ahora, con la tontería. Creo que entré en nivel 14 y ahora tengo 18. Yo he subido dos niveles, como mucho. Yo subí un huevo aquí con la tontería. Bueno, sí, vamos a cortar esto que ya va siendo hora. Hasta luego. Luego.